chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo, chicos. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación y vamos a reforzar un poco la clase de la mañana. Vamos a trabajar los sonidos iniciales y los finales. Ustedes ya reconocen los sonidos iniciales porque hemos trabajado la consonante N, la P, la S y la T. Pero hoy vamos a conocer los sonidos finales. ¿Qué quiere decir los sonidos finales? Son los que están aquí al final de la palabra. Y los iniciales son los que están acá, al inicio. Así que vamos a recordar un poco las palabras. ¿Sí, chicos? Empezamos. Mimo, sonido inicial, mi. Mima, sonido inicial, mi. Misa, sonido inicial, mi. Mapa, sonido inicial, ma. Estas palabras tienen el mismo sonido inicial. Mi, ma, no tiene el mismo sonido inicial. Muy bien. Ahora aquí. Pomo, sonido inicial, po. Puma, sonido inicial, pu. Mesa, sonido inicial, me. Pipa, sonido inicial, pi. Po, pu, me, pi. No tienen el mismo sonido inicial. Chicos, ahora vamos a observar los sonidos finales, ¿sí? A ver, vamos a reconocer. Mi, mo. ¿Cuál tendrá el mismo sonido final? Mi, mo. Po, mo. ¿Tiene el mismo sonido final? Sí. Mo, mo. Muy bien. Siguiente. Mi, ma. Pu, ma. Tienen el mismo sonido final. Seguimos. Mi, sa. Me, sa. Tienen el mismo sonido final. ¿Sí? Ahora, mapa. Pipa. También tienen el mismo sonido final. Vamos con estas palabras que me quedan aquí. Y empiezo con el sonido inicial. Pito, sonido inicial, pi. Sapo, sonido inicial, sa. Muy bien. Moto, sonido inicial, mo. Topo, sonido inicial, to. Aquí ninguno tiene el mismo sonido inicial. ¿Tendrán el mismo sonido final? A ver, vamos a ver. Pi. To, moto. Tienen el mismo sonido final. To, to. Muy bien. Sapo, to, po. También tienen el mismo sonido final. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Hemos reconocido la sílaba inicial, que es la que está al inicio de la palabra, y la sílaba final, que es la que está al final de la palabra, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar en el libro de comunicación, la página 127. La página 127. Y vamos a trabajar, chicos, según la indicación. Recordemos que en la clase de la mañana también hemos trabajado otros sonidos finales, ¿sí? Entonces, esa tarea es para ustedes, chicos, la página 127 del libro de comunicación. Muy bien, chicos, ahora sí, es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muchos besitos, adiós.